El presidente de la Agencia de Noticias Xinhua, Kai Ming-Shao, ofrece en Nairobi, capital de Kenia, apoyo continuo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PENUMA. Xinhua está dispuesta a apoyar las campañas ambientales de PENUMA en la protección de la vida silvestre por medio de la cobertura de noticias y una mayor interacción en los sitios web oficiales y las plataformas de medios sociales, dijo Kai durante las conversaciones con el director ejecutivo adjunto de PENUMA, Ibrahim Tiao. Ambas organizaciones también han acordado combinar sus esfuerzos. Para lograr una mayor atención, para que los consumidores de vida silvestre comprendan los daños causados por sus compras. A su vez, Ibrahim Kiao da la bienvenida a la participación de Xinhua en las campañas de Penuma, que incluyen los desechos marinos, el turismo sostenible y la contaminación atmosférica. Teniendo la oportunidad de la primera visita oficial a la sede de Penuma, la alta dirección ha decidido extender un certificado de excelencia en la promoción y liderazgo en el medio ambiente, en reconocimiento por el liderazgo, la innovación y la inspiración de Xinhua en la sensibilización de los problemas ambientales críticos, dijo Tiao. En el orfanato de elefantes, el presidente de Xinhua adopta el elefante huérfano Washotti, a fin de resaltar el peligro que enfrentan los paquidermos y crear así conciencia con el comercio ilegal de la vida silvestre. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.